Escucha, es importante que sepas que el enemigo no solamente quiere tocar tu vida, sino quiere tocar la de tus hijos. Mensaje de Dios para la iglesia hoy. Estoy seguro que este mensaje va a llevar nuestra vida cristiana al siguiente nivel. Y esta serie de mensajes que he estado enseñando y predicando, que se llama Los Hijos de Israel, la historia de la salida de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Hoy es el último mensaje de esta serie. Hemos venido recorriendo la historia de Israel, cómo salió de Egipto, cómo fue liberado de más de 400 años de esclavitud. Pasaron por el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, recibieron la ley, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, recibieron instrucciones para el tabernáculo y ya vimos los elementos del tabernáculo, el altar de los sacrificios, la fuente de bronce, ya vimos el lugar santo, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, ya hablamos del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y el arca del pacto tenía adentro la ley de Moisés, pero por arriba de la ley de Moisés estaba el propiciatorio, enseñándonos que donde abunda el pecado, donde abunda el rompimiento de la ley, arriba está la propiciación por nuestros pecados a través de Jesucristo. Y vimos que arriba de ellos había dos querubines que encontraban sus alas por encima, y es la gloria de Dios sobre la iglesia. Y vimos que Dios al creyente, a la persona que ha roto su ley y que ha venido a recibir a Jesucristo en su corazón y reconocer a Jesucristo como el único camino al Padre y quien perdona los pecados, Dios desde su gloria ve a través de la propiciación de Jesucristo por la sangre derramada, y entonces ahí es donde la gracia abunda por encima del rompimiento de la ley. Pero hoy vamos a hablar, y luego la semana pasada hablé de las guerras internas de Israel. La semana pasada hablé de las guerras internas del cristiano que impiden que el cristiano llegue a la tierra prometida. Pero hoy voy a hablar de las guerras externas de Israel. Hoy voy a hablar cómo Israel se enfrentó a ver si logro cubrir los tres tipos de guerras que Israel cubrió. Uno de ellos fue las guerras de preconquista. Las guerras de preconquista fue aquellas guerras que Israel tuvo que enfrentar antes de llegar a la tierra prometida, y luego las guerras de conquista, que fueron para poseer la tierra, y luego las guerras de postconquista, yo las llamo guerras de mantenimiento o guerras de defensa de lo que ya se obtuvo, defender y protegerlo ya que lo que ya obtuvimos. Ahora, tenemos que entender esto, que Israel, para llegar a la tierra prometida, tuvo que llegar, pasar por un proceso. Dios había hablado a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y les había dicho que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Entonces, Dios tenía una promesa, pero ahora el pueblo de Israel tenía que llegar a la promesa, a lo que Dios había dicho. Y ellos tenían que vivir el proceso para realmente llegar a conquistar la tierra prometida. Y pasar ese proceso requería que ellos tuvieran que enfrentar tanto guerras internas como guerras externas. Lo cual me dice a mí que cuando Dios nos da una promesa, ahora, la más grande promesa que la iglesia tiene es aquella que Jesucristo les dio a los 500 cuando él estaba siendo tomado al cielo. Que aquellos ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué es aquello? ¿Qué es esto que están ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús que está siendo tomado entre las nubes, este mismo Jesús volverá, y se volverá, y esa es la promesa. Tenemos la promesa más grande de Dios, es que un día Jesucristo va a volver por nosotros. Alguien da gloria a Dios por eso, es la promesa de la Escritura, la promesa más grande. Pero tenemos también otro tipo de promesas, promesas de salvación a nuestra familia, promesas de sanidad, promesas de transformación en los matrimonios, promesas de prosperidad en las finanzas, promesas de ministerios de parte de Dios, y recibimos promesas. Pero cuando Dios te da una promesa, no es que al siguiente día la vas a recibir. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no es que al siguiente día ya Israel de una manera milagrosa había estado, ya estaba en Egipto y que todo estaba bien. Ahora Israel tenía que pasar el proceso para cumplir esas promesas. Y vivió muchos procesos,
y uno de ellos fueron guerras, y voy a hablar de esas guerras, y voy a ver la manera en que espiritualmente aplica a nosotros como iglesia, y esas guerras que nosotros tenemos que enfrentar para que la promesa de Dios llegue. Ahora, todo el mundo habla de promesas, y uno escucha predicaciones y escucha profetas y evangelistas que hablan de cielos abiertos y que la gloria de Dios va a llegar, y recibimos promesas de que nuestras oraciones van a ser contestadas, y eso es correcto, recibir esas promesas, creerlas, no tengo absolutamente nada en contra de ellas. Dios me ha dado a mí promesas, Dios me dijo, Dios me lo ha dicho muchas veces, varias promesas que yo tengo de parte de Dios. El asunto es que yo he entendido una cosa, que cuando Dios me da una promesa, yo me tengo que mover en dirección de la promesa, y tengo que alcanzar esa promesa, y tengo que lograr que esa promesa se haga realidad, porque no puedo esperar ahí sentado en el sillón de la casa rascándome la panza, ¿verdad? Esperando que la promesa llegue. Es decir, me tengo que mover en la dirección de la promesa, y tengo que pelear las batallas de la promesa. Tienes una promesa de que Dios va a salvar a tu marido, tienes que pelear las batallas de la promesa. Tienes que, porque Israel es lo que hizo. Cuando Dios lo saca de Egipto, él tiene que enfrentar guerras. Y primero voy a hablar de las guerras de preconquista. Voy a leer mucho la palabra del Señor. ¿Están listos? Esta mañana cronometré, puse mi reloj para ver cuánto duraba nada más la lectura bíblica en mi casa, ¿verdad? Y dije, quiero saber cuánto tiempo voy a durar leyendo, 16 minutos la pura lectura bíblica. Así es de que yo necesito toda su atención acá, y necesito su corazón, y que vaya siguiendo la historia que voy mencionando. Porque no le quiero nada más contar la historia, se la quiero leer, para que la conozcamos con los detalles bíblicos, no nada más por lo que el pastor dice. Y si tienen un papel, vaya anotando las citas bíblicas. Se está grabando para YouTube, se está transmitiendo en Facebook. Pero un buen cristiano que quiere crecer en la vida cristiana toma notas en la iglesia y aprende en la iglesia, y luego se va a la casa y luego las revisa y vuelve a aprender en ellas. Amén. So, ahí va Éxodo 17, 8 al 16. La guerra de preconquista. La primera guerra que Israel enfrentó, la enfrentó contra un ejército de un rey llamado Amalek. Ahora diga conmigo Amalek, porque voy a hablar ahora del espíritu de Amalek. Y dice: Amalek vino a Refidim y peleó contra Israel. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo lo que Moisés le dijo, y combatió contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del cerro, y mientras Moisés mantenía las manos en alto, los israelitas vencían, pero cuando bajaba la mano vencía Amalek. Pero a Moisés se le cansaban las manos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que pudiera sentarse. Y mientras que Aarón y Ur le sostenían las manos, el uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho, así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol. Y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que se recuerde, y dile a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek. Luego Moisés levantó un altar y le puso por nombre Jehová Nisi, porque dijo: la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. Por eso el Señor estará en guerra contra Amalek de generación en generación. Deuteronomio capítulo 25, versos 17 y 19 explica un poquito más de esta historia. Y Dios dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, y de cómo cuando tú estabas cansado y agobiado, te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios, te atacó por la retaguardia, por detrás, e hirió a todos los débiles que venían a la zaga. Por lo tanto, cuando ya estés en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, el Señor tu Dios te haga descansar de todos los enemigos que te rodean, y borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Diga conmigo: borrarás la memoria de Amalek. Hay algo que Dios quiere que tú borres de tu vida, y ahorita voy a hablar de eso. Hay algo que Dios quiere que tiene que salir de tu vida. Y mientras no salga de tu vida, no va a haber promesas cumplidas en ti. No importa cuántas veces te hayan dado esas promesas. Si no derrotas el espíritu de Amalek en tu vida, esas promesas no van a llegar. Entonces, el espíritu de Amalek se manifiesta en tres maneras.
Son tres maneras, tres diferentes formas en que el enemigo va a atacar a tu vida. Número uno, va a atacar tus debilidades. Número dos, va a atacar tus generaciones. Y número tres, va a atacar las promesas de Dios a tu vida. Las voy a repetir. Número uno, va a atacar tu debilidad. Número dos, va a atacar tus generaciones. Y número tres, va a atacar las promesas de Dios en tu vida. Cuando vemos que Amalek atacó a Israel, esta es la primera guerra, recuerden esto. Esta es la primera guerra de Israel después de que salió de Egipto. Y dice la Biblia que Amalek atacó por la parte de atrás, el ejército de Israel y todo el pueblo de Israel. 2 millones de personas. No visualicemos 100, 150 o 300 personas caminando en medio del desierto. 2 millones de personas, imagínense. ¿Quiénes eran los que se iban quedando atrás? Pues eran los ancianos, eran los niños, las mujeres embarazadas, eran los débiles. Y Amalek, en manera de traición, dice la escritura que atacó a Israel por la espalda, lo atacó por atrás y atacó lo más débil, lo que leímos en Deuteronomio 25, cuando ibas cansado y agobiado, dice, y te atacó por la retaguardia e hirió a todos los débiles que iban en la retaguardia. Algo que tienes que entender del espíritu de Amalek en tu vida es que te va a atacar en tu parte débil, no te va a atacar en la parte más fuerte. Si la parte más fuerte de tu vida es la oración, no te va a atacar por ahí, va a atacar la parte más débil. Ahora escucha lo que la escritura dice. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando. Él está buscando cuál es tu lado débil. Él está buscando y él sabe lo que tú miras en el celular. A lo mejor tú miras el celular y estás a solas y dices, nadie me está viendo. Nadie me está viendo y a lo mejor tú dices, mi esposa no se dio cuenta, mi esposo no se dio cuenta. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades. Están conmigo acá. Contra huestes espirituales que andan en los aires. Entonces, en lo que alguien está mirando su celular acá, por acá por la espalda, sin que se dé cuenta, un diablo, un demonio, un espíritu sabe lo que estás mirando y sabe cuál es tu debilidad. Entonces se da cuenta que la foto que miraste, se da cuenta el perfil de la persona que estás mirando, y entonces sabe cuál es tu debilidad. Se ya sé cuál es su debilidad. Entonces, cuando menos pienses, va a crear las situaciones perfectas para que empieces a textear con esa persona o empieces a tener contacto con ese amigo, con esa amiga por teléfono, porque supo cuál es tu debilidad. Y entonces se va a dar una situación de pecado ahí, porque va a empezar una comunicación fuera del matrimonio, fuera de la voluntad de Dios para tu relación con tu esposa, con tus hijos, porque conoció cuál es tu debilidad. Él sabe perfectamente, el enemigo sabe exactamente por dónde llegarte. Él sabe cuando a un hombre, cuando va caminando por la calle, se le van los ojos. Esté su esposa o no esté su esposa, el enemigo sabe. Dice, mira, este cómo se le van los ojos. Entonces el enemigo sabe que esa es la debilidad de esa persona. El espíritu de Amalek ataca en el lado débil de tu vida. Si tu lado débil son los pensamientos, si tu lado débil es juzgar a la vida de otras personas, si tu lado débil es la parte de la oración, si tu lado débil es venir a la iglesia, el enemigo sabe exactamente por dónde atacarte. Es el espíritu de Amalek. Por eso tú tienes que aprender a identificar el espíritu de Amalek y saber qué áreas de tu vida proteger y ponerle candados. Y un candado excelente para las personas que tienen problemas con el celular, con la computadora, con los iPads, es dejarlo siempre a la disposición de la esposa y de los hijos, que los puedan usar, que ellos tengan el password, que diga, ahí está, a mí no me importa quién lo pueda leer, porque el que nada debe, ¿qué? Nada teme, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender, si esa es mi debilidad, no me importa, yo voy a tener cuidado de mi propia vida, yo voy a tener cuidado y voy a asegurarme que esto el diablo no lo vaya a usar en mi contra y vaya a destruir mi matrimonio y vaya a destruir mi relación con mis hijos y al último yo termine destruyendo mi familia y Satanás, el espíritu de Amalek, golpeando la parte de mi vida, me deje sin familia. Aleluya, iglesia, están aquí conmigo. Demos gloria al Señor, porque hoy el enemigo, hoy ese espíritu de Amalek va a quedar descubierto.
va a quedar descubierto. La segunda parte que el enemigo, que el espíritu de Amalek va a tocar, son las generaciones. Fueron aquellos, los más pequeñitos, los jovencitos, las mamás embarazadas y los ancianos, que el espíritu de Amalek atacó por la espalda. Escucha, es importante que sepas que el enemigo no solamente quiere tocar tu vida, sino quiere tocar la de tus hijos. Y a lo mejor tú dices, no, pastor, yo ya soy suficientemente maduro, a mí el espíritu de Amalek no me va a robar mi fe, y si me equivoco voy a pedir perdón y me levanto. Es verdad, es posible que tú ya tengas una base espiritual fuerte, que tú ya te sientas sólido, pero sabes que muchas veces nuestros hijos vienen a la iglesia, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otras cosas, en otros lados, y su fe todavía no está tan sólida como está la tuya. Y el espíritu de Amalek, si no logra golpearte por tu lado, entonces intentará golpearte por el lado de tus hijos. Intentará golpear las generaciones que vienen detrás de ti. Ese espíritu de Amalek, si tú te descuidas, si tú no oras por tus hijos, si tú no los proteges, si tú no los ministras, si tú no los bendices, el espíritu de Amalek va a atacar sus vidas. En las mañanas cuando yo me levanto, yo voy a mi tiempo de oración con el Señor, en mi devocional. Y lo primero que voy a hacer yo es orar por mi esposa y voy a bendecirla. Voy a decir, Señor, te pido en el nombre de Jesús que guardes a mi esposa. Hoy la bendigo, Señor. Yo quiero que hoy ella tenga un día de victoria, que sus pensamientos sean para ti, que su corazón sea para ti. Y luego voy a orar por mis hijos. Yo conozco a mis tres hijos, los tres son diferentes. Yo conozco dónde está espiritualmente el corazón de mi hijo Irving, el mayor. Yo voy a orar por él, yo voy a pelear a favor de él, porque el espíritu de Amalek va a estar buscando cualquier oportunidad para destruir la vida espiritual de mi hijo Irving. Y si él toca la vida espiritual de mi hijo Irving y golpea su relación con él, él va indirectamente va a estar tocando mi vida. Y va a debilitar mi autoridad espiritual, y el enemigo va a quererme hacer daño, no solamente a mi propia vida, sino a través de la vida de mis hijos. Porque eso es lo que hace el espíritu de Amalek. Están conmigo en esta tarde. El espíritu de Amalek, yo oro por mis hijos. Yo, conociendo el carácter de ellos, el pensamiento de ellos respecto a Dios, conociendo cuál es su reacción y su actitud ante Dios en la iglesia cuando estamos en los servicios, yo voy a orar, yo voy a orar estratégicamente. Tú no puedes agarrar a toda tu familia, a tus hijos y orar por todo, Señor, como cuando jugábamos al 1-2-3 por todos mis amigos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que jugábamos al bote volado? ¿Cuántos jugaron al bote volado, verdad? Sí, hay gente que así ora, ¿verdad? Como ora con el bote volado. Yo no sé cuántos saben ese juego, a lo mejor allá en Colombia no lo jugaban, pero aventaban ese bote y entonces el que lo agarraba venía y lo golpeaba y decía, 1-2-3 por todos mis amigos. Y entonces salvaba a todos los amigos así de esa manera. Así no funciona la oración, no por tus hijos. No por tus hijos, tú tienes que orar por cada uno de una manera diferente, porque Amalek los va a atacar a cada uno de una manera diferente. Y yo oro diferente por Irving, y oro diferente por Ingrid, y oro diferente por David. Porque yo sé que su relación con Dios está en una etapa diferente en cada uno de ellos, pero yo no voy a dejar el espíritu de Amalek que destruya mis generaciones. Mis hijos van a ser para Cristo, y le van a servir a Jesucristo. Yo estratégicamente voy a orar por ellos y los voy a proteger y voy a ministrarles. Por eso soy sacerdote de mi casa. Por eso Dios me puso al frente de mi matrimonio. Por eso Dios, hermanos, señores, varones, voy a hablar ahora a los hombres. Es una responsabilidad tremenda, espiritualmente hablando, la que Dios puso sobre nosotros. No es la mujer la encargada de la vida espiritual en el hogar. No, y no significa que no puede, sino que esa responsabilidad Dios se la adjudicó a los hombres. Por eso somos sacerdotes de nuestra casa, somos cabeza de hogar. Dios te puso para bendecir a tu esposa, para bendecir a tus hijos, porque el espíritu de Amalek los quiere destruir. Uf, gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor reprenda ese espíritu de Amalek que quiere destruir las generaciones. Cuando yo veo a los jóvenes en las iglesias, yo también los aprendo a conocer. Y sabe una cosa, yo oro por ellos y digo, Señor, ese espíritu de Amalek no va a destruir a esas generaciones.
Dios no va a destruir esas generaciones. Mi corazón está comprometido para que Dios toque la vida de nuestros jóvenes. Tercera manera en que Amalek ataca es, él ataca las promesas de Dios para ti. Dios le había dicho a Israel, te voy a dar una tierra prometida. Y lo primero que hizo Amalek es tratar de impedir para que Israel llegara a la tierra prometida. Dios te ha dado promesas. Y el enemigo va a tratar de impedir para que esas promesas lleguen a ti. Y va a tratar de impedirlo de diferentes maneras. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, no va a faltar alguien que te diga, no hombre, estás loco, te están lavando el coco en esa iglesia. El pastor te está diciendo lo que tú quieres oír, hombre, no le hagas caso. Y tú tienes que decidir si vas a escuchar el espíritu de Amalek o vas a escuchar la palabra de Dios en tu vida. Porque va a venir el espíritu de Jonathan López, ¿verdad? Va a venir el espíritu de duda. Va a venir el espíritu de inseguridad. Va a venir el espíritu de incertidumbre. Y te va a querer atacar. Y tú vas a tener que decidir si vas a escuchar la voz del espíritu de Amalek o vas a escuchar la voz de fe. Cuando Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tú vas a tener que decidir si vas a creer esa palabra de Dios para tu vida o vas a creer la palabra del enemigo que quiere debilitarte. Cuando Dios dice, voy a bendecir a esa iglesia y la voy a hacer crecer y la voy a bendecir y la voy a llenar, uno tiene que decidir, yo creo esa palabra en el nombre de Jesucristo. Porque si tú te miras, dice la Biblia, y por fe andamos, no por vista. Nos movemos por fe. Cuando Dios te dice, voy a salvar a tu esposo, voy a cambiar a tu esposo, voy a salvar a los de tu casa, voy a salvar a tus padres. Tienes que agarrar esa promesa y decir, Señor, mis padres van a ser salvos porque tú dijiste que iban a ser salvos. Señor, mis hijos te van a servir porque tú dijiste que mis hijos, mi casa, seguirá a Jehová. Te agarras a esa promesa. Pero el espíritu de Amalek te dice, pero ¿cómo que no ves cómo anda? ¿Que no miras? ¿No ves que ni a la iglesia quiere venir? ¿No miras? Santo sea el nombre del Señor para siempre. Entonces tú tienes que decidir a quién vas a escuchar, a la voz de Dios o el espíritu de Amalek que quiere estorbarte para que las promesas de Dios no lleguen a tu vida. Luego vino la manera en que Israel enfrentó a Amalek. Moisés le dijo a Josué, le dijo, mira, quiero que agarres a los mejores hombres. Di conmigo los mejores hombres. Di conmigo los mejores hombres. Es decir, te tienes que rodear de la gente correcta. Están conmigo acá. Ajá, y le dice, agárrate a nuestros mejores hombres. Y le dijo, yo voy a subir al monte, yo voy a ir a orar. Y se llevó a Ur, se llevó a Aarón con él. Dijo, yo me voy a llevar la autoridad, me voy a llevar la vara de Jehová conmigo. Y Moisés se fue al monte a orar. Si tú quieres enfrentar el espíritu de Amalek, lo primero que tienes que saber es que tienes que apartarte con Dios. Tienes que encontrar tiempos con Dios a solas. Venir dos veces a la iglesia por semana no es suficiente. Luego hay gente que ni siquiera las dos veces viene, nada más viene el domingo y así quiere recibir todas las promesas de Dios. ¡Uf! ¡Aleluya! Ya me estoy metiendo donde no debía. Pero así no funciona. Tienes que buscar los tiempos de Dios. Tienes que buscar y buscar su presencia. Tienes que subir el monte. Tienes que ir a buscar su rostro. Tienes que ir de rodillas a buscar el rostro de Dios en su vida y decirle, Señor, vengo a pelear por mi familia. Vengo a pelear por mi esposo. Voy a pelear por mi hijo. No quiere nada mis hijos contigo, Señor, pero voy a pelear por ellos. Mi esposo parece que no quiere escuchar, Señor, pero voy a pelear por él. Parece que las cosas no cambian, pero voy a seguir creyendo, Señor, en ti. Tienes que ir a buscar el rostro del Señor. Tienes que levantar la promesa, tienes que levantar la autoridad de Dios en tu vida. Y Moisés, dice la Escritura, levantaba
la vara de Jehová, levantaba sus manos. Y dice la escritura que cuando se cansaba, entonces Ur y Aarón levantaban sus manos. Tienes que levantar las promesas, tienes que decirle: Señor, tú me dijiste. Y tienes que decir: Señor, tu palabra dice. Tienes que decir: Señor, tengo una promesa. Señor, tengo una palabra. Señor, creo eso. Señor, tú lo dijiste. Tienes que levantar alto esa promesa delante de Dios. Y para alcanzar las promesas de Dios, tienes que ir delante de su presencia. Y no basta. No vas a ir y aventar una oración a la fuente de los deseos el domingo en la mañana y decir: Señor, ahí te aviento esa monedita, Señor. Espero que funcione para toda la semana. Tienes que ir delante de Él todos los días y buscar su rostro y buscar su presencia, pelear las batallas en el monte. Y luego tienes que rodearte de la gente correcta. Tienes que pelear batallas con los mejores soldados. Tú tienes que escoger. Tienes que saber, tienes que darte cuenta que Dios te dotó de gente. Aquí dentro de la iglesia, esos son tus mejores soldados. Gente a la cual tú puedas decirle: hermano, yo necesito que tú comiences a orar por mí. Estoy orando por mi esposo, puedes unirte en mi oración. Estoy orando por mi familia, puedes unirte en oración conmigo. Hay gente que viene conmigo y me dice: pastor, necesito que ore por esto. Mi primera pregunta es: sí, mira, yo voy a orar. La pregunta es: ¿y tú vas a orar? Porque yo me voy a poner en acuerdo contigo, pero yo no voy a orar en lugar tuyo. Tú tienes que buscar tu tiempo de autor de Dios y ganar autoridad de Dios en el mundo espiritual. Tienes que darte cuenta que Dios te hizo parte de un cuerpo. Alguien dele gloria al Señor Jesucristo. Hay gente que dice: yo puedo ser cristiano en la iglesia, pastor. Yo no necesito ir allá para cantar. Yo aquí pongo mi canto. Yo aquí danzo, ¿verdad? Yo aquí pongo mi música. Y yo aquí adoro al Señor. Hay gente que deja de congregarse, pero no se da cuenta que Dios lo hizo parte de un cuerpo. Y que esos son tus guerreros, esos son tus soldados que van a pelear contigo batallas. Y cuando tú te sientas desanimado y te sientas triste, esa es la gente que Dios va a usar para levantarte las manos. Dale gloria al Señor. Por eso la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice allí: envía Jehová bendición y vida eterna. El cuerpo de Cristo son tus mejores soldados para pelear grandes batallas. Dices amén, hermano. Los hermanos, estos hermanos de la iglesia, el que se sienta al lado tuyo, es gente que Dios puso para levantar tus manos en medio de los tiempos difíciles. Pero también tienes que escoger a quién tú le cuentas tus problemas. Porque si tú le cuentas un problema y luego esa persona va y los pone en Facebook, ¿qué? ¿Ah? Por eso tienes que escoger los mejores soldados. Tienes que escoger bien. No puedes nada más andarle diciendo a toda la gente, ¿verdad?, tus problemas y diciendo, porque mucha de esa gente no tiene la madurez suficiente. Ellos no van a saber qué hacer con ese problema. Y luego, en lugar de ayudarte, te van a juzgar. Tan cristiano que se miraba, va a decir la gente. Tan bueno, de verdad, tan. Y hasta canta en la iglesia, ¿no? Sí. Tan bonito que levanta sus manos y adora al Señor. Y mira qué escondidito se lo tiene, ¿ah? Tienes que saber, tienes que tener precaución, pero no solamente eso, tú tienes que darte cuenta que si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que saber usar bien la información que otros te dan. Y que si alguien te confiesa un pecado, si alguien te pide oración, Dios ha creído que tú puedes ayudar a esa persona. Y sabes qué es lo que tú tienes que tener cuidado con lo que la gente te confiesa. Porque tú no puedes juzgar la vida de ellos, ni puedes andarle diciendo a otros lo que te platicaron. Alguien diga amén en esta tarde. Porque Dios confió en ti. ¿Y sabes qué es lo que dice la escritura? Dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y sabes qué dice la escritura? Que si por causa tuya tu hermano falla, tu hermano cae, porque tú divulgaste la información, dice: mejor te es atarte una cuerda con una piedra de molino a tu cuello y echarte a lo profundo de la mar. Así de grave es la situación. Por eso, cuando alguien se acerca a ti y te dice: mira, hermano, yo necesito que ores conmigo, yo necesito, Dios está confiando en ti de que tú no le vas a andar diciendo a otros lo que esa persona te confió. Y si no puedes decir amén, di auch. Aleluya. Pastor, yo no vine a la iglesia que me golpees. No, pero un buen padre corrige a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor.
Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos con la información privilegiada? Porque en lugar de ayudar a otro, podrías estarle haciendo daño. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Tienes que rodearte de soldados que te van a proteger, que van a pelear la batalla a favor tuyo, que van a luchar a favor tuyo. Y si ese soldado eres tú, tienes que ser sabio, tienes que ser entendido y tienes que saber que Dios te puso para edificar, para levantar la vida de esa otra persona. Luego vinieron las guerras de conquista. Esas fueron guerras de preconquista. Israel llegó a la tierra prometida. Habían cruzado el desierto y Moisés y todo el pueblo de Israel llegaron. Moisés mandó 12 espías a explorar la tierra. Entre ellos iba Josué y iba Caleb. Y los mandó a explorar la tierra. Cuando ellos entraron a explorar la tierra, dice, estuvieron allá y luego entonces vinieron con las noticias. Y vieron a traer el mensaje, los resultados de lo que ellos vieron en la tierra de Israel. Números capítulo 13, verso 30 al 33. Cuando los espías llegaron a Israel, mira lo que dijeron. Caleb, diga conmigo Caleb. Ahora diga conmigo Josué. Dos hombres que Dios usó, Caleb y Josué. Caleb dice, pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero, ahora mire lo que dijeron los otros 10, pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado. Y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Y toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos gigantes, son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas. Y a ellos también les parecíamos. Números 14, 1 al 35. Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Y todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Y toda la multitud les dijo, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados prisioneros? ¿Acaso no era mejor que regresáramos a Egipto, y unos a otros decían, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Le decían, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. ¿Qué dijeron los otros? Es tierra mala, se traga a sus habitantes. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Es una tierra sumamente buena. Y si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra, nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Y como toda la multitud hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no va a creerme? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos, voy a castigarlos con una plaga. Pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés le respondió al Señor, fuiste tú con tu poder quien sacó de Egipto este pueblo. Cuando los egipcios sepan esto, se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Y ellos saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Ellos saben que tú, Señor, te manifiestas cara a cara, que tu nube está sobre este pueblo y que de día vas delante de nosotros en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si haces que este pueblo muera como un solo hombre, las naciones que hayan sabido de tu fama van a murmurar y dirán, el Señor no pudo llevar a este pueblo hasta la tierra
que les habían prometido, y por eso los mató en el desierto. Yo te ruego, Señor, que tu poder sea magnificado, tal y como lo expresaste al decir: yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendré por inocente al culpable. Y yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Por la grandeza de tu misericordia, yo te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, así como lo has perdonado desde Egipto y hasta este lugar. Entonces el Señor le dijo: yo los he perdonado, tal como lo has pedido. Pero tan cierto como yo vivo, que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. En otras palabras, ellos no recibirán la promesa. Ninguno de los que me han rechazado la verá. Solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia les daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu. Digan conmigo: otro espíritu. Puedes decir conmigo: otro espíritu. Una vez más: otro espíritu. Porque en él hay otro espíritu, porque ha decidido seguirme. Déjenme les hablo de ese otro espíritu. Si tú quieres recibir las promesas que Dios te ha dado para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, en la vida financiera, en tu vida espiritual, ministerial, vas a necesitar otro espíritu. Vas a necesitar otro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nacimos en donde nacimos y fuimos formados en la forma en que fuimos formados, empezó a desarrollarse dentro de nosotros una mentalidad como la de aquellos 10 que no creyeron. Una mentalidad negativa, una mentalidad de dudas, una mentalidad pesimista, que no nos deja ser la persona que Dios quiere que seamos. Una mentalidad de no se puede. Una mentalidad equivocada, y con esa mentalidad lo que Dios dice, le dijo al pueblo de Israel: esos no van a entrar a la tierra prometida, no van a recibir la promesa. No se mejora el matrimonio con una mentalidad equivocada, no se mejora la relación con los hijos con una actitud equivocada, con ese espíritu negativo. Es la única manera en que los matrimonios crecen, los hijos crecen en una relación saludable con los padres. La única manera en que las iglesias crecen es cuando los líderes tienen un espíritu diferente. Hablemos de la actitud de aquellos 10. Lo primero que aquellos hombres dijeron es: no se puede. ¿Cómo batallamos los hispanos con una actitud negativa? Uf. La actitud de no se puede, una actitud de temor, una actitud de duda. Y nada es más contagioso que una actitud negativa. Lo voy a decir una vez más: nada es más contagioso que una actitud negativa. Mira, si tú estás en un lugar con amigos, con no sé, en un grupo de personas, y hay alguien en ese lugar hablando del gobierno y hablando de la iglesia de una manera negativa, y empieza a hablar de pesimismo y del presidente Peña Nieto y del presidente Donald Trump y de la economía, y entonces esa persona empieza a quejarse de la situación. Cuando menos te das cuenta, tú ya estás también diciendo: ay, sí, es cierto, y Peña Nieto y el PRI y tú, Donald Trump. Y cuando menos te das cuenta, ya estás enganchado en la misma plática. Porque nada es más contagioso que una actitud negativa. Y luego cuando tú le quieres hablar a una persona de Dios, ¿verdad? Así como que sí, 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 ¿verdad? Y rápido se quiere dar la vuelta y se quiere ir. Y tú le quieres tú quieres orar por esa persona y tú quieres bendecir a esa persona. Tú traes algo de parte de Dios, pero es curioso lo positivo, la bendición. La gente le cuesta recibirlo. Pero basta que alguien empiece a juzgar a alguien o a criticar a alguien. Es como un veneno que entra, ¿verdad?
Hay gente que quiere empezar sus negocios y tiene sueños y dice, yo voy a hacer un negocio y me va a ir bien y voy a tener éxito y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y luego el error que podemos tener a veces es contárselo a las personas incorrectas, nuestros sueños. Y los asesinos de sueños llegan y te dicen, no hombre, pero mira, lo mismo hizo mi compadre y fracasó. Oye, échame la mano, ayúdame, ¿no? Ay, y la gente tiene sueños y quiere hacer cosas importantes y a veces el mismo esposo le baja el avión, ¿verdad? O la esposa le dice, no hombre, ¿y qué tal si te va mal? ¿Y qué tal si fracasas? No hombre, estás mejor con este chequecito, es poquito, pero... Es el espíritu de Amalek que a veces te decimos en mi rancho, te arrana, ¿no? Yo no sé por qué dicen eso, ¿verdad? Pero te roba la fe, te roba la esperanza y no te deja crecer y tú visualizas y le platicas a tu esposo, a tus padres, a la familia. No, mira, Dios va a hacer grandes cosas. Yo tengo sueños y algún día voy a tener mi propio negocio y un día verás que te... Anda, pues sí, hombre. Y te bajan del avión. ¿Verdad? Dijo Cornelio Reina, me caí de la nube en que andaba, ¿verdad? Como a 1,000 metros de altura. Es el espíritu de Amalek, el espíritu de no se puede. Las promesas de Dios llegan y el espíritu de Amalek y ese espíritu de pesimismo te ataca. Y luego dice la escritura que aquellos hombres hablaron mal de su tierra. ¿Sabes qué dice la escritura? El poder de la vida y de la muerte están en tu lengua, y el que la ama comerá de ella, comerá de su fruto. No, tú no sabes el poder que tienen las palabras en tu vida. A veces sin darte cuenta estás maldiciendo la tierra que Dios, la promesa de Dios en tu vida. Hay gente que maldice su tierra. Hay gente que maldice la vida de sus hijos. Dice el hijo, no hombre, este es el hijo, esta es la oveja negra de la familia. Este hijo no quiere nada con Dios. Es un cabezón, ¿no? No entiende, cabeza dura. No se da cuenta que a través de esas palabras está maldiciendo su tierra, está hablando mal de su tierra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios está hablando a la iglesia hoy. Dios está hablando a tu vida hoy. Por eso muchas palabras, muchas promesas no han llegado a tu vida. Porque no te has dado cuenta que con tus palabras has hablado mal de la tierra que Dios te dio. Y este viejo nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Maldiciendo tu tierra. No se dan cuenta los hombres y las mujeres que cuando hablan mal de su esposo, de su esposa, están maldiciendo la tierra de su promesa. Si no puedes decir amén, di ouch. Sí. No, es que no cambia. No, hombre, pastor, este hombre está tremendo. Ábramelo aunque sea, ¿no? Porque cerrada no se abre sola, hermana dulce. Gracias, gracias, gracias. Ustedes saben, hermana, que yo le agradezco. No se ha dado cuenta que el hombre o la mujer que critica, que juzga a su esposo ante las demás personas, está maldiciendo la tierra que Dios le dio. Nunca va a cambiar. Bendice la tierra que Dios te dio. Ellos dijeron, es tierra mala, se traga a los exagerados que eran. Se traga a sus habitantes, anda así, hombre. ¿Ah? Si supiera su esposo, ¿verdad? ¿Cómo habla su esposa de él? Si supiera la esposa, ¿cómo habla delante de sus amigos de su esposa? Esa es tu tierra, tienes que bendecirla. Es donde va a llegar la promesa. Es donde la bendición de Dios va a llegar. Tienes que hablar bien de él. Y no se trata de que niegues la realidad.
¿verdad? No se trata de que cuentes mentiras. No. Pero si tu esposo no conoce a Dios, si tu esposa no conoce a Dios, en lugar de hablar pesimistamente de él, tienes que decir, ya no conoce al Señor, pero Dios va a transformarlo, Dios va a bendecirlo. Tienes que hablar bien de la tierra, tienes que decir, Dios va a entregarme esa tierra. Sí, hay gigantes, pero hay gente que ve más los gigantes que la promesa de Dios. Yo he aprendido a mirar la promesa de Dios. Cuando yo empecé a pastorear la iglesia en Farmington, ¿verdad? Al lugar le caben más de 300 personas. Y yo llegué y el primer miércoles había un grupito, 4 o 5 personas. Y yo empecé con la guitarrita y yo miraba todo aquel lugar, ¿verdad? Parecía que estábamos cantando en el desierto. Más de 300 personas, ¿verdad? Que caben en el lugar. Y 4 o 5 personas el primer miércoles que llegué. Y luego el domingo había un grupo más grande que eso. Pero de todos modos el lugar era inmenso. Y yo empecé a decirle a la gente, Dios va a llenar este lugar, y Dios va a llenar este lugar, y Dios nos va a bendecir. Y algunos me decían, me miraban así como, yeah, right. Muchos pastores han dicho lo mismo, y aquí estamos. La iglesia tiene 80 años, ¿verdad? Pero yo empecé a bendecir la tierra que Dios me había dado. Yo empecé a bendecir, dije yo, Dios va a llenar este lugar. Dios va a llenar este lugar. Y cuando el lugar se empezó a llenar, hermanos, entonces la gente empezó a creer, porque yo empecé a bendecir la tierra que Dios me dio. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que empieces a bendecir la tierra que Dios te da. Ay, pero no se mira el cambio. Pues a lo mejor no se mira el cambio, pero tú tienes que dejar de mirar el gigante para creer la promesa. Porque si nada más mira a los gigantes, ves, no, hombre, esos gigantes se devoran a los habitantes de la tierra. En lugar de hablar mal de tu tierra, habla bien de tu tierra. Gente que se la pasa quejándose de los jefes en su trabajo. No, que mi jefe es ese, que es bien renegado, que siempre está enojado. Y bla, y da, y da, y está maldiciendo la tierra de donde Dios te da a comer. Mejor cantamos. Sí. ¿Que no te das cuenta que de ahí sale el cheque? ¿Que no te das cuenta que de ahí Dios te da de comer a tus hijos y a tu familia? Y tú estás hablando mal del lugar, del hombre, de la mujer que Dios usa para que el cheque llegue a tu mesa. Ay, pastor, pero tú no lo conoces. Yo no lo conozco a él, pero conozco al Dios que bendice. Y entonces, en lugar de quejarte, debieras de llegar a ese lugar y bendecirlo y decir, Señor, gracias porque de aquí es alimentada mi familia. Gracias porque de aquí, Señor, pago la renta. Gracias, Señor, porque de aquí, Señor, sostengo a mi familia. Gracias, Padre. Bendigo a mi jefe, un día va a ser salvo. Bendigo este negocio, Señor, síguelo prosperando, porque si ellos son prosperados, yo crezco. Hay gente que de todo se queja. Lo mismo pasa en las iglesias. Por eso muchas iglesias no crecen. ¿Quién quiere ir a una iglesia donde todos se atacan unos a otros y todos critican a todos? El pastor debió haber enviado a alguien más a predicar hoy, ¿no? ¿Quién quiere ir a una iglesia donde unas personas se juzgan a otras? ¿Quién quiere ser parte de una iglesia donde la gente se pasa hablando mal de los líderes y del pastor que predica muy largo y que... ¿Ah? ¿Te gustaría ser parte de...? Nadie quiere ir a una iglesia así, ¿entiende eso? La iglesia no crece por culpa del pastor. No crece, no es por culpa del pastor. Aleluya, aleluya. Ya sé lo que algunos están pensando. Lástima que no vino la hermana. ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué no bendecir la tierra que Dios nos dio? Dios tenga misericordia de aquellos que juzgan a sus pastores, a sus iglesias y a sus líderes, porque sin darse cuenta le están metiendo el pie. Bendice la tierra que Dios te dio.
Esa es la diferencia entre el que recibe promesas y el que no recibe promesas. Dios le dijo a Moisés, a esos, esos no van a entrar a mi promesa. Esos no van a entrar a mi promesa. Los voy a traer dando vueltas por el desierto. Los voy a traer allá. Los van a andar en otro lugar, pero no en la promesa. Los voy a estar con ellos. Los voy a cuidar. Seguiré siendo su Dios, sí. Pero las promesas no se las voy a dar. Porque no creyeron en mí. Porque juzgaron. Y luego dicen, luego parecíamos langostas, complejo de inferioridad. Complejo de inferioridad, parecíamos langostas entre ellos. Pero hermanos, la persona que hoy les habla no es la persona de hace 30 años atrás. Yo soy una parte de una familia grande, somos 9 hermanos, papá y mamá. 11, y si ustedes les preguntan a cualquiera de ellos, ustedes se van a dar cuenta que su pastor, esta persona que habla, era un hombre tímido, vergonzoso, inseguro. Yo tenía miedo, hermano, de que me dijeran buenos días o buenas tardes. Oiga, cuando alguien me hablaba o decía mi nombre en público, a mí me subía aquel calor, ¿verdad? Era como un fuego, las orejas se me ponían rojas. Parecía que estaban encendidas en nuestra... Una pena, una vergüenza. Un hombre tímido. ¿Saben qué gente que así es? Uno le dice, hermano, ¿cómo está? Muy bien, hermano. Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted cómo está? Un espíritu de timidez. Y sabes que con ese espíritu de timidez, muchas promesas no te llegan. Tienes que aprender a levantar tu rostro. Hay gente que al hablar contigo no puede sostenerte la mirada porque los ha manipulado un espíritu de timidez. Se sienten inferiores a las demás personas. Y ven a los gringos grandotes, güeros. Y, oiga, casi les rinden este tributo. Así que ahí viene un gringo, ¿no? Si tiene sangre roja igual que tú. Sangre igual que tú y que yo. Y ven a una persona así bien vestida con traje, con corbata. Oiga, yo a veces por eso ni me gusta muy bien ponerme corbata y saco para predicar. Porque, oiga, somos iguales. Alguien dígame. Y ese espíritu de timidez, por eso el patrón no te va a dar una posición de jefe. Porque ese espíritu de timidez, no, esta persona, si lo pongo de jefe a cargo de la gente, se lo van a comer vivo a este. Ah, es cierto. Si ellos no ven el carácter de Dios en tu vida, si ellos no ven solidez, si ellos se dan cuenta que no puedes hablar con una persona mirándole a los ojos, ellos no te van a poner a cargo de un grupo de líderes. Jamás vas a ser el jefe en tu compañía. Porque el jefe va a observar. ¿A quién pongo? Pues necesito poner a alguien que tenga don de mando. Necesito poner una persona que es segura de sí mismo. Necesito poner una persona que sabe organizar a la gente. Necesito poner a una persona que tiene autoridad. Y así es como las promesas de prosperidad van a llegar a tu casa. Alguien dígame, Dios quiere que seas seguro de ti mismo. Yo era ese niño vergonzoso, tímido. Cualquiera de mi familia te lo puede decir. Pregúntale, ¿y cómo era Jonathan cuando era de quietecito? Cuando era niño, te van a decir, era tímido, era seriecito. Algunos están pensando, ya, yeah, right. Pero yo aprendí. Yo me deshice de ese espíritu de vergüenza y de timidez. Y yo me di cuenta que teniendo vergüenza yo no iba a llegar a ningún lado. Cuando llegué a este país, I didn't speak any English, nada. Hoy puedo hablar inglés con cualquier persona. A veces hago como que les entiendo, pero hablo. Y da pena, y uno a veces prefiere no decir nada, ¿no? Nos pasa lo que en la India María terminamos comiendo hamburger, ¿no?
20 años comiendo pura hamburguesas con queso porque nos da pena hablar en el restaurante. Nos gobierna ese espíritu de timidez. Y cuando yo llegué a este país, oiga, que, ay, hablar en inglés, yo tenía tanto miedo, pavor me daba hablar en inglés. Y luego, de pronto, mi amigo Stan Burgett, el director de Passion Play, en una junta de pastores, me habló y me dijo: oye, pastor, yo quiero que tú des una palabra. Y le digo: pero nadie me va a entender mi español. No digo, quiero que la des en inglés, en guaguaguat. Guaguaguat, en inglés. Y dice: sí, yo quiero que hables en inglés. Y entonces yo dije: Señor, y entonces me acordé. Con ese espíritu de vergüenza, yo no voy a llegar a ningún lado. Yo me agarré a escribir en un papel y dije: voy a escribir. Si no puedo decirlo así de mente, lo voy a leer. Y entonces yo empecé a escribir en mi computadora. Y dije: voy a escribir. Y empecé a leer. Me paré frente a aquellos pastores y aquel papelito. Me temblaba la mano, no podía ni leerlo. Lo agarraba con las dos manos y las dos me temblaban. Y la voz temblorosa. Y yo sentía tanta pena. Pero tuve que vencer ese espíritu de... Al final dije: bueno, pues si los gringos van a México y hablan español todo chueco, ¿por qué yo no voy a hablarles inglés en chueco acá también? Yo aprendí a hablar en inglés, hoy puedo predicar en inglés todo chueco, pero predico en inglés. Y sí, a lo mejor habrá gente que se burle, pues que se burle. Habrá gente que diga: ay, pues, lo dijo mal, pues lo dijo mal, pero lo dijo. Ah, ya deje de decirle a sus hijos: y a ver, hijo, y pídele un platillo de así, 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 así. No, pídale usted. Yo les prohibí a mis hijos que hablaran en inglés por mí. Se los prohibí. Les di permiso de corregirme. Les dije: hijos, yo quiero que me corrijan, pero nunca quiero que me hablen inglés por mí en público. Déjenme equivocarme. Ah, pero siento vergüenza. Pues, papá, me da vergüenza. Pues que se aguante el hijo la vergüenza. Más vergüenza le va a dar que su papá y su mamá nunca hablaron inglés. Oh, ya me metí donde no debía acá. Pero es que así se abren las puertas. Así es como vas a tener acceso a otras, pues, a otras oportunidades en el trabajo. Alguien dele gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Un pastor me dijo: no, dijo, yo me fui a pastorear una iglesia al sur de México, de Estados Unidos. Dijo: allá todos hablan español. Allá no tengo que esforzarme por aprender inglés. No se puede vivir con un espíritu de vergüenza, de inferioridad. Tú eres un hijo de Dios. ¿Sabes qué dice Dios de ti? Dice que eres cabeza y no cola, que vas adelante y no atrás. Dice que eres real sacerdocio. Dice que eres nación santa. Dice que eres pueblo adquirido por Dios. ¡Aleluya! Así es como Dios obra. Así es como recibe las promesas. Y luego dice que se quejaron contra Moisés. Dice que dijeron: mejor deberíamos de habernos muerto. Estábamos mejor en Egipto. Y hasta estaban pensando que levantar un capitán que los dirigiera a Egipto de regreso. Pero luego Josué y Caleb, los que tenían un espíritu diferente, se levantaron y hablaron a la congregación. ¿Y sabes qué es lo primero que dijeron? Dios está con nosotros. Es que cuando tú entiendes eso, la vida te cambia. Cuando tú dices: es que Dios está conmigo, Él me va a ayudar. I don't speak English, pero Dios me va a ayudar a aprender inglés. Me da miedo, pero Dios me va a ayudar a mirar a la gente a los ojos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te abraza un espíritu nuevo. Dice la Escritura que nos despojemos del viejo hombre. Que nos revistamos del hombre nuevo. Que asesines, que te deshagas del espíritu de Amalek. Que borres la memoria de Amalek en tu vida. Que te abusaron sexualmente de niño, que papá te abandonó, que creciste sin hogar en la casa, sin padre en la casa, que te traumaste porque,
porque se burlaban de ti, porque vivías en extrema pobreza, porque no fuiste nada más que a primaria, porque eras de los que solamente paseaban con puros seises en la escuela, porque creciste con traumas, porque creciste herido, lastimado, porque papá, mamá no te quiso, te abandonaron. Ese es el espíritu de Amalek, de cual tienes que deshacerte de él. Tienes que deshacerte del espíritu de Amalek. Tienes que borrar la memoria de Amalek. Tienes que renunciar al hombre viejo. Tienes que revestirte del hombre nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Deshacerte de te estorba esa mentalidad. Entonces cámbiala por una nueva. Santo sea el nombre del Señor. Yo siento la presencia del Espíritu Santo acá en este lugar, hablando a la iglesia. Yo sé que esta palabra está llegando a tu corazón. Cuando yo voy a hablar en público, no importa si es una iglesia pequeña como esta, o yo les he predicado a varios miles de personas en auditorios con varios cientos y miles de personas. En febrero voy a Nicaragua. Estamos esperando que la gloria de Dios va a caer en ese lugar. Y no importa si son 50, si son 20, no importa si son pastores o son gente del campo, de pueblo. Hace un tiempo estaba ministrando un devocional breve ante un grupo de pastores, y en las bancas de mero enfrente estaba el superintendente de nuestro distrito, el líder de aproximadamente 140 iglesias, un hombre de Dios al cual respeto y admiro mucho. Y al lado de él estaba sentado el tesorero nacional de las asambleas de Dios en los Estados Unidos. Y antes de que empezara aquel servicio, yo andaba con aquellos nervios que me dan cuando voy a ministrar, no importa si son 20 personas o es frente al tesorero nacional de las asambleas de Dios, no importa quién sea. Y me agarra aquella inseguridad, aquel espíritu de Amalek, aquel nerviosismo. Y entonces, a veces yo voy, si no es mi iglesia, cuando es mi iglesia, yo voy a la oficina. Y entonces, pero cuando no estoy en mi iglesia, yo voy al baño. Yo busco un lugar donde pueda estar a solas con Dios. Y entonces yo me paro enfrente al espejo. Frente al espejo miro a un hombre inseguro, miro a un hombre temeroso, miro a un hombre que tiembla por dentro. Y frente a ese espejo miro a Jonathan López, al Jonathan que creció a su padre gritando, que creció frente a un hombre, mientras frente a un padre que le gritaba y decía: inútil, no sirves para nada. Y miro a ese Jonathan inseguro. Pero entonces cierro los ojos y entonces empiezo a orar a Dios el Padre. Empiezo a pedir el Espíritu de Dios en mi vida. Y entonces me hago una terapia solo. Es verdad. Yo no estoy mintiendo con eso que te digo. Me hago una terapia espiritual, porque toda esa inseguridad me embarga. Y si dices algo incorrecto y al terminar el servicio alguien se burla de ti, entonces me embarga toda esa inseguridad. Yo empiezo a orar, me empiezo a hacer una terapia. Tú dirás: pastor, eso es humanismo. A mí no me importa si es humanismo o la guianza del Espíritu Santo. Entonces yo empiezo a hacerme una terapia. Y yo cierro mis ojos y empiezo a respirar profundo de adentro hacia afuera. Levanto mis manos. Y cuando levanto mis manos, digo: Señor, lléname de tu presencia, porque no puedo, Señor. No puedo. Y entonces bajo mis manos y hago esto. Cuando suelto mi aire en forma lenta,
Estoy diciendo al Espíritu, Señor, que toda duda se vaya, que toda inseguridad se vaya, que toda incertidumbre se vaya. Y entonces me embarga un espíritu nuevo. Y cuando salgo de ese lugar, todavía salgo temblando, pero ahora sé que hay un poder sobrenatural. Ahora sé que hay un espíritu nuevo dentro de mí. Entonces vengo y tomo el micrófono. Y entonces sé que ese espíritu nuevo me va a dar palabra para ti. Me va a dar palabra para el quebrantado de corazón. Me va a dar palabra para aquel que la necesita. Y dejo que el espíritu nuevo me use. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que deshacerte de ese hombre viejo, inseguro. Ese hombre viejo con traumas. Ese hombre viejo herido. Ese hombre viejo lastimado. Ese hombre viejo con recuerdos del pasado. Ese hombre viejo atado espiritualmente. Ese hombre o mujer viejo que no te deja crecer, que no te deja ser la persona que eres, que quieres ser, que Dios sabe que tú puedes ser, y tienes que tomar el hombre nuevo y vivir en la autoridad de Dios en tu vida.